Buenos días, jóvenes. Espero que estén bien. En este vamos a iniciar nuestra Buenos días. segunda, buenos días, segunda semana de mayo. Nada más ahí les encargo, por favor, colocar su nombre y correo electrónico, por favor, al que cuando envían sus trabajos, por favor, y al grupo que pertenecen. ¿Sale? Necesito enviarles el material que, pues, de lo que llevamos para que ustedes se puedan actualizar. ¿Sale? Porque hay muchos de sus compañeros que no han entregado sus actividades, por favor. Okay. Ahí en el chat, por favor, su nombre y correo electrónico, junto con su grupo al que pertenecen, por favor. Buenos días, profe. Buenos días. ¿Sale? Okay. Okay, por favor, el correo, su nombre, por favor, su grupo y su correo electrónico, el que utilizan para las clases de la escuela secundaria. ¿Sale? ¿Sale? Por favor, llevo 23. 24. Sale, vamos a empezar. Tenemos 43 personas, 43 alumnos con los que vamos a iniciar nuestra clase. Y pues el día de hoy recordándoles un poquito las actividades que se han entregado. Algunos ya lo subieron a la plataforma, otros no. Otros sigo esperando sus trabajos. Cierre el micrófono, por favor. Y sus correos electrónicos, jóvenes, por favor. Sí, también. Donde envían para que me manden sus correos electrónicos, por favor. Ok, para eso mismo. Ah, bueno, con usted, Antonio Morales, no tengo problema. Usted está completo. De hecho, son pocas personas las que están completas, ¿no? Entre ellos, Oiga, profe, ajá. yo se las mandé ayer las actividades por correo porque mi plataforma se cerró. Ok. Los que pueden enviarlo, los que puedan subirlo al correo, a la plataforma, mucho mejor. Los que ya intentaron una, dos, tres, o les marca error, no se puede subir, pues nada más especifiquen ahí en el correo, ya envié mi Ah, vale, profe. trabajo. Sí, pero yo se los envié ayer ya, para que Ok. por si lo podría checar, profe. Sí, de hecho estoy checando algunos Ah, y gracias. pues hay gente que no me ha enviado nada. Nomás entra aquí a la clase, yo tomo su asistencia y no me envían trabajos, ¿no? Y sigo esperando, hay muchas personas. En el caso de Morales, que me acaba de enviar un correo, pues no, con no tengo problema. Está todo completo. Igual en el caso de Axel Ochoa también está completo, está trabajando bien. Pues hay un reconocimiento a sus compañeros que están entregando todos los trabajos. Ya reducimos el tamaño de los trabajos, o sea, ya no son extensos, son muy sencillos de elaborar y muchos de ellos los vamos a tratar de hacer en esta hora, ¿sale? Así que vamos a empezar, por favor. Vamos a necesitar de antemano tu cuaderno. Y pues cuaderno por lo mientras ahorita. Te recuerdo las, no, las normas. Ustedes son responsables de escribir nombre y apellido al grupo que pertenecen. Esto es responsabilidad de ustedes. Si ustedes no ponen su nombre, aunque hayan entrado y tienen el nombre de alguien más, pues difícilmente vamos a reconocer que exista esta persona, ¿no? Entonces, por favor, ahí les encargo. Digo, no sé si es su caso o que no he revisado. Pero sigo recibiendo correos que no tienen nombre, no, nomás está el ejercicio. Sé que es de segundo o tercero, pero no tiene nombre. O igual y sí hay un nombre, pero no es conocido para nosotros. Entonces, difícilmente puedo adjuntarle la calificación.
No, nada más es enviar la imagen, tienen que agregar su nombre para que sepan también de quién es ese trabajo. Por eso, decía, si lo pueden agregar a la plataforma, pues ahí únicamente subes tu información, nadie más sube información de tu persona. En correo, pues sí envías, pero hay correos que no tienen ni de quién es. ¿Sale? Ahí les encargo, por favor. Y pues respetar el trabajo de los compañeros, no estar borrando, no estar utilizando la pantalla cuando no se les pida, ¿sí? Ok, vamos a empezar con nuestro cuaderno. Nuestro tema es artículos de opinión. Este es un tema que puede ser, pues nos puede ayudar a hacer pues más trabajos. Y pues vamos a apuntar nuestro tema, artículos de opinión. Aprendizaje esperado, escribir artículos de opinión para su difusión. ¿Sale? Y para ello vamos a escribir un poquito de lo que se trata, que es un artículo de opinión. Por favor, ¿alguno de ustedes ha escuchado, Emiliano Becerril? Puedes abrir tu micrófono y decirnos qué es un artículo de opinión, qué tipo de género es. Es un análisis de una noticia o de una nueva. Sí, de una noticia. ¿Necesariamente tiene que ser una noticia? No, también puede ser como una crítica o un evento. Una crítica, un evento. Vientos, Emiliano. Cárdenas, Blando, abre tu micrófono y Adelante. dinos qué diferencia hay entre un artículo de opinión y un ensayo. Ambas constituyen una opinión. El ensayo lo escribes de. A ver, déjeme ordenar mis ideas. A ver, el ensayo consiste en relatar lo que tú leíste con tus palabras, con todo, con tu manera. Y el artículo de opinión es cuando das tu punto de vista de algún artículo o algo. ¿Estás de acuerdo, Sandoval, con lo que está diciendo tu compañero? Sandoval Hernández Fernanda. Abre tu micrófono. O Joab. Recuerden que hay que tener Hola. Díganos, Perdón, escuché este. ¿cuál es la diferencia o hay una diferencia entre un artículo de opinión y un ensayo? ¿Es lo mismo o son cosas distintas? Pues cosas distintas. ¿Por qué son distintas? El ensayo es como lo había dicho mi compañero, pues como con tus propias palabras lo que habías visto del tema y no estar como copiándolo lo mismo. Y en el artículo de opinión es como lo que tú piensas o algo así, es lo que yo creo, no sé. Ok, está bien. Morales, tienes micrófono, ábrelo, por favor. Dinos la diferencia, según tú, entre un ensayo y un artículo de opinión. Dice que no tiene profe, no tiene micrófono. Ok, bueno, pero lo puede escribir, no se preocupe. Si no tiene micrófono, lo puede escribir. Ok, díganos cuál es la diferencia entre un ensayo y un artículo de opinión. Recuerden que este dato, pues sí tiene una característica que tiene los artículos de opinión y los ensayos, una característica en común, son que ambos escriben la opinión de las personas. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Un ensayo es una redacción en prosa que trae tu opinión. Y un artículo de opinión, pues también es tu opinión. ¿Cuál es la diferencia? Y no es el nombre, ¿eh? ¿Cuál es la diferencia? Procura abrir tu micrófono. ¿Cuál sería la diferencia entre un ensayo y un artículo de opinión? Un ensayo académico y un artículo de opinión.
Que la estructura. La estructura, así es. La estructura no es la misma para los dos. En ambos, esa característica en común es que ambos dan la opinión. Pero la estructura, ¿cuál es la estructura, Procuna? En un ensayo, ¿cuál es la estructura? Yo te ayudo con el artículo de opinión. Pues, la, la introducción, ¿no? Sí, ese es del ensayo. Desarrollo y la conclusión. Ok. ¿No? Bueno, a él le faltaría nada más lo que es el título, el autor, la introducción, el desarrollo y la conclusión. Espero que estén apuntando porque este tema lo meten en Comipems, ¿eh? ¿Cuál es la diferencia entre los textos que son argumentativos? Un ensayo y un artículo de opinión entran dentro de un texto argumentativo y su diferencia está en la estructura. Un ensayo, repito, tiene título, tiene autor, introducción, desarrollo, conclusión. Y todavía, si quieren, le podemos agregar algo más, que es importantísimo. Las citas textuales o bibliográficas, o las citas bibliográficas. Todo ensayo debe tener un sustento teórico, ¿sí? Repito, el ensayo es una estructura en prosa que da la opinión sobre un tema y tiene las siguientes características. Título, autor, introducción, desarrollo, cierre y citas bibliográficas. Esa es la estructura de un ensayo. Ahora, en tu cuaderno vamos a apuntar, y Luis nos dice José Antonio, el ensayo analiza o interpreta un tema. En ambos analiza e interpreta un tema. Lo que lo diferencia es, igual también nos dice Alejandra Torres, que uno es más periodístico, y el otro es más académico, su nombre lo dice, ensayo académico. Esa es otra diferencia. Uno es periodístico y otro es académico, ¿sale? El académico es el ensayo, aunque también puede ser periodístico, pero la diferencia fuerte es la estructura. Ok, en tu cuaderno vamos a apuntar las características de un artículo de opinión. Estructura, título, exposición de los hechos, opinión de los hechos y conclusión final. Esquema piramidal. Recuerden que la semana pasada vimos el esquema de la pirámide invertida, ¿sí? Y bueno, pues esta es la estructura. Por favor, vayan apuntando lo que es las partes de un artículo de opinión. Tenemos título. Bueno, título. Tenemos exposición de los hechos. Opinión sobre los hechos, conclusión final. ¿Qué datos no tenemos aquí? ¿Qué datos no tenemos aquí? ¿Qué lo hace diferente a un ensayo? Para que fuera el autor. El autor sí tiene autor. Bueno, en algunos casos el autor sí lo debe de tener. Las citas bibliográficas, profesor. Las citas bibliográficas es lo único que no tiene. Esa es mi meramente opinión. Aquí no es necesario que yo ponga, a menos que yo quiera, pero ya no sería artículo de opinión, ya sería un ensayo. Tiene un poquito más de estructura. No hay introducción, si se dan cuenta. No tiene introducción, ¿sí? No existe la introducción. ¿Qué otro sí existe? Conclusión final. Tiene conclusión final, opinión sobre los hechos, exposición. Primero te presenta el título. Supongamos, dígame un tema que les interese, más allá del coronavirus, un tema que les interese, el que sea. Hay muchísimos temas, ¿eh? No necesariamente tienen que... Recuerden, los artículos de opinión deben tener un título. ¿Cuál? No los escucho. O no se escucha. Nada, nada. Díganme un tema, el que ustedes quieran. A ver, vamos a ver quién nos escribe. Los ovnis, ok. Vamos a hablar sobre los ovnis. Recuerden que Estados Unidos en las últimas semanas liberó tres videos donde de cierta manera está aceptando
que hay, pues, vida después de la Tierra. O sea, existe, pues, no sé si humanos, no sé qué sean, pero hay vida extraterrestre. Lanza 3 videos, ok, está bien. Hace de manera oficial, entre comillas, título. Y les pone otro título, no les dice ovnis, ¿no? Tiene otro con otra leyenda. Y yo doy mi opinión, expongo primero los hechos. Los Estados Unidos la semana pasada dio a conocer 3 videos de que dan cuenta sobre la existencia de, no sé, aeronaves difíciles de contactar. Y esa es mi exposición de los hechos, ¿sí? Y entonces ahora ya viene mi opinión. Y empiezo a decir, una vez más los Estados Unidos nos tratan de dar evidencia de que existen los ovnis, y para ello puede ser una cortina. Y empiezo a generar mi opinión. Empiezo a generar mi opinión. La conclusión, mi conclusión es, realmente lo dejo a su criterio, existan o no existan, las imágenes ahí están. Usted, lector, sabrá si cree o no, o simplemente se trata de una cortina de humo para ocultar ciertas cosas o para tapar otras. Eso ya es una opinión. Entonces, yo ya estoy generando el debate en el público lector, pero esto es un artículo de opinión. En cambio, si yo hiciera un ensayo, entonces tengo que meterme a investigar, tengo que ir a fuentes bibliográficas, referí quién hizo primero los estudios y empiezo a generar más información. Esa es la diferencia entre un artículo de opinión y un ensayo académico. ¿Sale? En tu cuaderno, por favor, vamos a apuntar lo siguiente. ¿Sí? Bueno, ponemos, por favor, partes de un artículo de opinión. ¿Sí? Tenemos aquí algunas partes. ¿Sale? Por favor, en su cuaderno, no van a ir apuntando todo, sino vamos a tratar de seleccionar la información más importante. Ok, partes de un artículo de opinión y vamos a realizar un resumen. Tenemos una introducción, que no es una introducción como en un ensayo, es algo muy breve, ¿sí? Nomás es para enganchar al lector. No es así, voy a aventarme todo el desarrollo del tema. No, nada más, incluso puedo poner una pregunta. Eso sería una introducción nada más. Una tesis, argumentos a favor y en contra. Y mi conclusión es que no forzosamente son aliens, dice Yael. O como se queda el término, es objeto por identificado, así como pudo haber sido una roca, un pájaro o algo que no se especifica. Esa sería una conclusión. ¿Ok? Gracias, Yael. Vamos a continuar. Por favor, en tu cuaderno tienes que poner la fecha y subrayar lo más importante. ¿Quién me ayuda con la subrayado, por favor? Ya saben cómo subrayar. Introducción, tesis, argumento para que sus compañeros no apunten todo. Traten de hacer subrayado, por favor. Quien pueda, escójase uno y subrayen, por favor. Lo primero que debemos de subrayar es el título. Ok, introducción, tesis, argumentos a favor y en contra, para refutados. Ok, ¿quién me puede ayudar con lo de tesis, con lo de introducción y argumentos? ¿Alguien que pueda subrayar? Por favor, subrayen. Nada más traten de hacerlo con lápiz, porque si lo hacen con plumón es más difícil. Es el primer párrafo. Introducción es el primer párrafo. Okay, algo que más podemos rescatar de ese texto. Que de lo contrario, este no le irá más allá. Debe enganchar al lector, eso es importante también. Captar la atención. Ahí hay un dato que puede ser interesante.
Ok. Traten de que no todo lo que aparece en el párrafo lo van a apuntar, ¿eh? De todos modos, te vamos a hacer unos cambios. Tesis, idea que el lector cree, definir una serie de argumentos, es importante. Ok. Ahí en introducción traten de quitarles mucha información que ustedes van a copiar. Podemos quitar en el chat, de lo contrario, este lo podemos quitar. Presenta. Ok. Situación. Aquí podemos ponerle nada más. Aquí. El problema. Y que se. Ok. Nada más. Tesis, idea que el autor cree y una serie de argumentos, tu opinión. Ok, exacto, con eso. Traten de, los demás vayan haciendo este ejercicio, por favor. Es importante presentar los argumentos a favor y en contra. La tesis simplemente se trata de enumerar consejos. No hay ningún argumento en contra. Este lo podemos quitar, ¿sale? Este. Ok. Con eso que acaban de subrayar es lo importante. Ahí traten de borrar. ¿Es esta. Nuestro apunte ese, maestro? Sí, es su apunte. Yo espero que vayan haciendo su apunte. O sea, lo que están subrayando sus compañeros es su apunte. Porque, ok, gracias, profe. Ok, si quieren darle un poco más de color, lo que van a apuntar, para que no subrayemos todo, pero no tiene caso que subrayemos todo, no todo es importante, hay que tratar de hacer síntesis, y esto nos genera un poquito más de rapidez al momento de generar nuestro apunte. Te recuerdo, viene examen, viene lo con ustedes, voy a tocar artículo de opinión, voy a tocar bibliografía, autobiografía, y voy a tocar algunos aspectos en su examen. Control de lectura también va a venir. Y todo esto. Cuando ustedes terminen, me dicen si ya puedo avanzar a la siguiente. Rápido que nos quedan menos de 10 minutos para terminar la clase. ¿Dudas? ¿Preguntas hasta aquí? Ok, gracias. Vamos a avanzar a la siguiente para que podamos continuar y demos un poquito de espacio en la siguiente. Voy a borrar todo lo que acaban de subrayar. ¿Sale? Si no, de lo contrario, no se va a poder ver. Ok, vámonos a la siguiente. Conclusión. Y subrayen lo mismo para conclusión. ¿Sale? Subrayamos lo mismo para conclusión. Puede tratarse de la conclusión, opinión personal, un resumen de lo expuesto o de motivar al lector a tomar acción. Conclusión. Puede tratarse de la conclusión, la opinión personal, con subrayar de lo expuesto también, para motivar al lector. ¿Ok? Finalmente se debe releer el artículo varias veces. Bueno, pero eso ya es una parte de la semántica, ¿no? Aquí lo que nos importa son los cuatro aspectos que tenemos. ¿Sale? Te reitero. Es introducción, tesis, argumentos y conclusión. Esas son las partes de un artículo de opinión. Introducción, tesis, argumento y conclusión. Esas son las partes del artículo de opinión. ¿Sale? Y finalmente, pues quedaría esta parte, ¿no? Ok. Vamos a, cuando ustedes me indiquen, puedo avanzar a la siguiente diapositiva y para continuar.
Ok, vamos a continuar. ¿Sale? Espero que haya quedado bien la diferencia entre un artículo de opinión y un ensayo. Ya no lo digo por cuna, que es la estructura. Esa es la clave. La estructura es la diferencia entre un artículo de opinión y un ensayo. ¿Sí? Ahora bien, vámonos a continuar. Pasamos a la siguiente. En tu cuaderno, por favor, vamos a hacer el siguiente ejercicio. ¿Sí? Vamos a realizar una tabla, así como está. Y en ella vamos a poner esto. Cada uno de ustedes va a copiar este formato en su cuaderno. La recomendación es que aquí lo hagamos de manera grupal y pues ya no perdamos tanto tiempo en estar invirtiendo para poder subir. Pero bueno, si ustedes quieren hacerlo de manera individual, adelante. ¿Sale? ¿Qué van a hacer? Cada uno de ustedes van a dar su opinión sobre los siguientes temas, así en doble columna. Por un lado, la columna A. El hecho, esta es la columna. Pero tiene que ser muy breve, profe, entonces. Es opinión. Aquí no hay brevedad. Sí, es opinión. Columna A y columna B. En la columna A van a poner todos los hechos y en la columna B es opinión. Por favor, vamos a tomar la palabra de las siguientes personas, por favor. Y me van a abrir su micrófono. Joab, ¿tienes micrófono? Si lo tienes, abre, por favor. Dinos qué opinas acerca del aborto. Y lo que tú me digas es lo que yo voy a escribir. Ok, no nos contesta Joab. Carrera Sevilla. Mandes. Díganos, ¿qué opina acerca del aborto? Pues que está bien en ciertas situaciones, pero que no siempre es lo correcto. Pero no siempre es lo correcto. ¿Por qué no siempre es lo correcto? Porque, por así se lo estás matando vida humana, que aún no nace, pero que podría llegar a ser. Porque estás, ¿qué? Matando a un ser humano. Sí, algo así. Pero, bueno, ok, esa sería la opinión. Algo no necesita ser un gran extenso, pero tampoco tiene que ser muy breve. O sea, no van a poner, está bien, ok, esa no es una opinión. Sí, tienen que justificar su opinión bien argumentada, ¿sí? ¿Dudas? Ok. Que, no. Independientemente de eso, Montes, por favor. ¿Sí? Ok, ¿qué es la eutanasia? ¿Alguien sabe lo que es la eutanasia? Se le conoce también como muerte asistida. ¿Qué es la eutanasia? ¿Qué opinión tienen ustedes respecto a la eutanasia? Bien, profe. Sí, pero está bien, no me dicen nada. Ok. La eutanasia es cuando desconectan a alguien que ya está sufriendo por una enfermedad, ¿no, profe? Así es. Aprovechando su opinión, Cárdenas, díganos, ¿qué opinión tiene acerca de la eutanasia? Pues, es una forma de... Yo digo que está bien, ya que ya no hace sufrir a la persona... A la persona que está enferma de está bien. Tal o cual. ¿Por qué está bien? Enfermedad. Sufrir, dice Cárdenas, que está bien porque ya no hace sufrir a las personas. ¿Qué qué? Las personas que tienen la enfermedad. ¿Una enfermedad de cualquier enfermedad? No, por ejemplo, que tienen derrames cerebrales y todo eso. Una enfermedad... Terminal, ok. Sí, porque si tienen tos, pues no lo pueden matar, ¿no? Ok. Está bien, porque ya no hace sufrir a las personas que tienen una enfermedad terminal. ¿Hay qué más podríamos poner? Sale, ya tenemos dos opiniones. ¿Alguien más que quiera exponer su punto de vista sobre este tema?
Ok, vámonos a la siguiente, tauromaquia. ¿Qué es la tauromaquia? Tiene que ver con los toros, ¿no? Es sí. Cuando hacen lo de los toros, ¿no? Que les clavan esas cosas. Ajá, ¿están de acuerdo o en desacuerdo? Desacuerdo. Pero, ¿por qué está en desacuerdo? Díctemelo. No, no, porque yo digo que es maltrato animal, ¿no? Porque es maltrato animal. ¿Y qué más, bueno, Cisneros? Y pues también está mal, ¿no? De que es una forma de entretenimiento. O sea, es un sufrimiento de un animal. No está bien. Porque... Como el video del gato. Ah, como el video del gato, sí, exacto. Pues sí, no está bien porque... Sí. Estoy de desacuerdo porque es maltrato animal y no está bien porque... Porque, por ejemplo, si esas cosas que le ponen a los toros cuando hacen las corridas toros, que los pican, después los... Pues los hacen sufrir y termina siendo más como una forma... al final el toro se va a morir por sangramiento y no tanto porque el hombre lo haya matado. Exacto, es lo aunque que dice. Aunque lo haya provocado el hombre. Es lo que dice Cisneros. Estoy en desacuerdo porque es maltrato animal. Pues no está bien porque hay entretenimiento por medio del sufrimiento del animal. Entonces es su opinión y está bien. ¿Ok? Pero profesor, aunque no lo lleven a corridas de toros, de todos modos terminan en carne para hamburguesa. Y ahí nadie se queja. Pero son toros enfermos. Al final los que comemos son toros enfermos. Eso sí. Y también los sanos. El ser humano es la única ocupación que les da. Hamburguesas de toro. Pero ahí estamos hablando de un ciclo alimenticio. Aquí estamos hablando... Es diferente cuando ocupas la carne de un animal para alimentarte en lugar de utilizarlo como un espectáculo. Como un entretenimiento, entonces. Exacto, ahí cambia muchísimo. Entonces sí, sí cambia. ¿Ok? Sale, legalización de las drogas. ¿Cuál es su opinión sobre la legalización de las drogas? Está bien. Depende de cuál estemos hablando. Que está bien. A ver, la que dijo, depende de la que estamos hablando. Díganos su opinión para poderlo escribir. ¿Está bien? ¿Está en contra? Es que depende de la droga, ¿no, profe? Escuchemos. Es que depende de su forma de uso, de la como la ocupen. No. Yo mientras sea de término medicinal, creo que está bien. ¿Está bien? Pues está bien porque también desaparecen muchos cárteles que, pues, son parte de eso. Aunque también va a haber muchos que lo van a seguir usando como vicio. Sí. ¿Habrá descenso? Habrá descenso en el tráfico, ¿no? Sí. Okay, dice, está bien cuando se usa en término medicinal y habrá descenso en el tráfico. O sea, eso es... Es responsabilidad de cada persona. Y pues es la responsabilidad de cada persona. No es cierto, profe. No habría descenso en el tráfico. Habría mucho más porque ahora ya es... Habría más. Todo. Pues habrían tiendas. Si se legaliza, habría tiendas. Como en Estados Unidos, profe. Como en Estados Unidos. A lo mejor igual sí no habría un descenso del total, pero de que habría. Dejaría de ser prohibido y ya no tendría como mucho sentido. Y sería un trabajo legal. Exacto. Entonces recuerden que lo prohibido casi siempre genera expectativa y cuando deja de ser prohibido, pues ya todo el mundo lo puede hacer. Entonces ya no tiene como mucho chiste, ¿no? Entonces la gente dejaría de consumirlo, ¿sale? Ok, otro dato importante, último, la homosexualidad. ¿Debe existir, no debe existir? Sí debe existir. Sí, ¿por qué? Sí. También en la naturaleza hay animales homosexuales. Okay. Sí, porque la diversidad. Porque debe haber diversidad sexual. Pero eso es raro, ¿no, profe? ¿Cuál? No es normal. ¿Por qué? Pues eso es raro. ¿Quién dice? O sea, por algo hicieron hombre y mujer. Es homofóbico hasta acá. Pues sí, eso sí. ¿Cómo no? Pero eso es normal, eso. No va a ser normal. O sea, si lo hay en la naturaleza, ¿por qué no debería de ser normal? O luego, pues no. No, si nosotros también somos... Cada quien tiene su opinión. Al hombre y a la mujer. Así es. Ok. Pues vamos a tratar uno de estos temas en las siguientes clases. El ser humano se guía por instintos. Okay, es un global placer.
Ya lo digo, tonterías. Ahí se ve cerro. Ok. Lo probé. Si existe en la naturaleza animal, ¿por qué no en el ser humano? Según esto es lo que usted dice, ¿sale? Ok, esa es su tarea, ese es su ejercicio del día de hoy. Si se dieron cuenta cómo lo estuvimos haciendo, ya nos quedan 3 minutos. Ustedes van a hacer esto, me lo van a enviar en una captura de pantalla, así como está escrito, no me van a capturar la pantalla de este video y me lo van a mandar. No, tienen que hacer el suyo propio, ¿sale? Eso es lo que vamos a hacer de ejercicio. Pero en el cuaderno también se lo podemos mandar, ¿verdad, profe? Sí, lo sacas una en el cuaderno, lo escribes en el cuaderno, le tomas una foto y lo subes como PDF. ¿Ok? ¿Dudas? Sí, sí, sí. O sea, ¿solo es este ejercicio y ahora no hay tarea? No, sí hay tarea. Voy para allá. Claro. Tarea. ¿Sale? ¿Qué van a hacer ustedes de tarea? Van a contestar las siguientes preguntas porque ya se me va a acabar el tiempo. ¿Qué es persuadir? Sé que es un verbo, pero ¿qué es persuadir para ustedes? ¿Qué son los textos persuasivos? El día de hoy vimos un texto persuasivo, ¿sí? Que es el artículo opinión. ¿Cuáles son sus características? ¿Sí? Menciona 3 ejemplos de textos persuasivos. El primero que te ayudo con esta pregunta. Ensayo, ¿cuál es el otro? ¿Qué vimos hoy? Artículo de opinión. Artículo. Dígame un texto persuasivo. Otro. Te ayudo en esta. Ensayo. Ya lo tengo. Otro. Un comercial. ¿Un qué? No, creo que esté mal. ¿Un comercial? Ajá, ajá. ¿Estás bien? Ajá. Ensayo académico, artículo de opinión y comercial. ¿Ok? Tanto televisivo como radiofónico o impreso. Finalmente trata de ser un texto persuasivo. Te trata de convencer de algo. No necesariamente tienes que comprar. Ahí su chat, por favor, guarden su chat porque voy a empezar a eliminar a las personas, ¿sale? ¿Dudas sobre lo que vimos el día de hoy? Cisneros, por favor, nos das un resumen de lo que vimos hoy, por favor. Bueno, a ver, no puedo decir. Chispas. Pues estuvimos hablando del artículo de opinión y su estructura y sus partes. ¿Cuáles son sus partes del artículo de opinión? La introducción. Introducción. La tesis. Ajá. Y los argumentos a favor y en contra. Ajá. ¿Y te falta la? La conclusión. La conclusión. ¿Qué diferencia de un ensayo a un artículo de opinión, Cisneros? Ah, se me olvidó. Yo me lo sé. La estructura, acuérdate. Ah, sí, la estructura. Sí. La estructura, ok. Sí. Sale, rápido, nada más para terminar. Tenemos el ejercicio que van a entregar del tabla, por si me importa, y la tarea, y te recuerdo, el día de mañana tenemos clase a las 11, creo que sí, mañana nos toca. No. ¿Mañana? Mañana tenemos clase también, ¿sí? Mañana tenemos clase a las 10 de la mañana, ¿sí? Si no recuerdas, a las 10 de la mañana tenemos clase y... Pues, ¿dudas aquí, jóvenes? No, profe. ¿Preguntas? En cualquier momento nos va a cortar esto. Y, por favor, dejen el chat ya, por favor. En cualquier momento ¿sale? Hasta la próxima. En cualquier momento nos corta y bueno.